¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer una visita a un estudio donde se hacen directos de DJs. Hoy vamos a hablar con unos amigos que se han montado un estudio en un garaje y creo que os puede resultar muy inspirador, ya que es un buen ejemplo de algo que empieza pues como una reunión de amigos y se convierte hasta en un negocio de servicios de streaming. Vamos a ver la entrevista y al final os voy a mostrar los detalles técnicos de todo lo que están usando. De una manera además muy espectacular, espero que os guste. Dentro vídeo. Hola a todos, estamos en The Garage, The Garage Live Music, pero más que un garaje, más que un estudio, es un colectivo de DJs que además, bueno, esto empezó como algo de amigos, como vamos a ver ahora, pero ahora es también un negocio y hacen eventos en directo. Vamos a hablar con ellos porque además hacen un programa mensual con artistas invitados representativos aquí en la escena electrónica de Valencia y además nos van a contar todos sus secretos. Estamos aquí con David L., Miguel Gómez y Chuano. Buenas. Hola a todos. Muy buenas. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre los inicios de The Garage, ¿no? ¿Cómo surge toda esta idea? Bueno, surge por una necesidad. La necesidad de continuar pinchando. Tuve un nano, mi padre, y bueno, claro, todos somos DJ locales y dejamos un poco todo pausado. Lo que pasa un poquito, ¿no? Cuando cambian tus circunstancias de la vida. Y ya tengo dos. Y ya tienes dos. Y ya tengo dos, aún más pause. Y nada, teníamos, bueno, al final es, como bien dice la palabra, un garaje. Teníamos un espacio que podíamos utilizar. Pero además, literalmente, Literal, esto, luego no sé si se verá. Esto es una habitación en un garaje. Una habitación en un garaje. No nos calentamos mucho la cabeza con el nombre. Y nada, al final eso, pues al final es una reunión de amigos y seguir con nuestro hobby. ¿De cuántas temporadas lleváis ya? Llevamos ya, esta va a ser la cuarta temporada. ¿Vais a empezar ahora la cuarta? Sí. La primera no fuimos muy constantes. Hicimos enero, febrero y marzo, entonces ahí ya pausamos, luego la segunda sí, ya sí, la hacemos entera, la tercera también entera, y esta cuarta que la vamos a hacer también entera, ¿no? Correcto. Es un programa mensual de normal. De momento podemos mensualmente hacer pues eso, tres horitas, el último sábado de cada mes, en The Garage Live Music. Además, bueno, esto se ha ido extendiendo un poquito y se ha convertido un poco ya en un negocio, ¿no? Porque además alquiláis el estudio, ¿verdad, Chuano? Correcto. Además, hemos ido evolucionando, igual que evolucionamos tanto en el tema técnico, porque empezamos realmente con un móvil, ¿no? Personal. Sí, otra cosa que podríamos citar de los inicios, ¿no? Un móvil. Vosotros emitíais con un móvil y con el iRig para adaptar un poquito ese sonido, ¿no? De entrada, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí. Empezamos un poco, pues todo, pues muy de ir por casa. Empezamos, bueno, esto estaba sin pintar, como dice David. No estaban puestos los LEDs, no estaban puestos las telas. El tema técnico de cámaras no existía, era solo un móvil con un cable conectado directamente, ¿no? Y poquito a poco, ¿no? Fuimos también, gracias a David, gracias a David, que fue el visionario de esto, de oye, podríamos ir avanzando en el tema técnico, ¿no? Podemos cambiar las cámaras, es que se nos ve mal, ¿no? Oye. Correcto, el pasito a paso. Y yo además estuve ahí presente. Sí, sí, gracias a él. Gracias a él. Luego hablaremos de lo técnico, pero estuvimos dando muchas posibilidades. En la segunda temporada, ¿no? Porque la primera te digo fue muy corta, pero. Fue en la segunda, sí. Fue en la segunda ya, teníamos logo y teníamos. Sí, exacto, ya estaba la idea un poco más cocinada y todo eso. Sí, sí. Porque desde entonces han pasado muchos DJs representativos. ¿Podéis citar alguno? Sí, tenemos al señor Víctor Soriano, tenemos a David Zona, señor Pablo Sey, Ovidio Alder, aquí un señor Marso, no sé si lo conoceréis. Ah, sí, también he pasado bien. Que por cierto, tengo la siguiente fecha, no sé cuándo, pero está más o menos. Está apuntada la agenda, en la agenda. Haremos un directo. Y también habéis hecho para el tema de Remember, porque también tocáis mucho.
la movida de Valencia, que hubo en los 90, y habéis estado haciendo colaboraciones aquí, ¿verdad? Correcto, porque al ver los estudios, al ver, digamos, todo el tema técnico que teníamos, digamos, preparado ya y en marcha, nos contactó la Ruta del Bacalao para ceder los estudios, nos alquilaron los estudios para, digamos, hacer una serie de grabaciones que luego postearon, hicieron publicidad de ella. Al ver los estudios que teníamos, les gustaron el rider y toda la disposición y nuestras instalaciones en sí, y nos quisieron contratar, que es una parte de los servicios que ofrecemos aquí en Degaras. Y ahí un poco inició el tema, ese negocio de alquiler también de estudio y... Correcto. Ahí ya nos sentamos, empezamos a dialogar y sacar, pues, lo que es el tema de ofertar tanto los estudios como los servicios en sí a la gente de fuera. O sea, podemos alquilar los estudios, nuestro rider, que es combinable, y al margen, pues también esto lo sacamos fuera por locales. Ha habido locales, de hecho, antes del confinamiento teníamos ya ciertas fechas y ciertos locales cerrados para ir a hacer unos streamings, porque esto también es un combo publicitario, un combo de marketing. Exacto. Para locales, para... Exacto. DJs y en general para marcas. Ahí viene la segunda parte del negocio de Degaras, que son los eventos, pues, en directo, en lugares que quieran promocionar, pues, por ejemplo, una tienda de ropa. Correcto. O cualquier cosa que se quiera dar a conocer un poco, con un DJ amenizando ese evento y además retransmitiéndolo en directo, ¿verdad? Correcto, tenemos dentro de lo que es nuestro dossier, hemos creado un dossier, tenemos varias, digamos, opciones. Tenemos opciones tanto musicales, el Degaras original, que es lo que pueden ver el último sábado de cada mes aquí en Degaras, con sonido tech house, minimal, deep house, música electrónica en general, los classics, los clásicos de las salas Pulder, de Face, las salas emblemáticas de Friends, todas las salas, digamos, aquí en el tema Remember. Luego tenemos también Terras, ¿vale? Ok. Muy bien. Sí, Terras. Sí. Esos tardeos en, digamos, con las puestas de sol en beach clubs y en locales de aquí de Valencia. Ah, eso a mí me encanta. En el cual también contaremos con los servicios de Marsol. Y también tenemos Enjoyment, ¿no? Que es, digamos, amenizaje de restaurantes y también, digamos, inauguraciones de tienda que también abarcamos. Por circunstancias de COVID, no podemos ahora, como bien sabemos, ofrecer estos servicios, pero también hacíamos inauguraciones de tienda, exposiciones de marca, presentaciones de tiendas y de productos, y digamos un amplio abanico en el cual ofrecemos tanto lo que es la musicalidad, como es el equipo, como es, si quieren, pues todo el kit de cámara, sonido, iluminación y demás para retransmitirlo y tener una repercusión a través de las redes sociales. Exacto. Tanto sea Facebook, YouTube como... Todo eso ha sido, pues, en base a la constancia, a realizar directos de forma regular. Lo habéis hecho una vez al mes, como podéis haberlo hecho muchísimo más, ¿no? Porque realmente, bueno, os ha costado un poquito también hacer más directos más seguido, ¿verdad? Sí, esta temporada intentaremos hacer algo que sea semanal, por lo menos. ¿Consideráis que tenéis en The Garage un estilo definido propio de cada programa que hacéis mensualmente? No, porque cada día invitado hace su exposición. Es lo que yo digo a los invitados: tío, haz tu exposición, tu visión de la música electrónica. Correcto. Además, importante, disfruta. Una cosita, es difícil hacer un directo porque realmente estamos acostumbrados a pinchar para el público. Ver si le gusta o no le va gustando. Esto es distinto. Eso es una cosa importante. Que llevo mucho tiempo hablando, y es que el público es completamente diferente cuando te enfrentas a una cámara. Y además por dos motivos. Uno, porque no tienes gente ahí, no sabes quién te está motivando, a menos que cojas en ese momento el móvil. Si estás con OBS, coges el móvil y ves los comentarios, que a veces eso es difícil, ¿no? Si estás muy concentrado. Uno solo es complicado hacerlo. Y otra es, pues, los gustos de la gente, que es súper dispar. Entonces, claro, tienes que tener el público bien segmentado, si es en tu página donde estás haciendo el directo. La verdad es que eso ha sido buena aportación. Al final tienes que poner lo que te gusta y esperar que la persona que está detrás viéndolo le guste, o captar los seguidores a los que le gusta lo que tú haces. Hasta que al final conectas con esa gente. Esa es la palabra, hasta que conectas. Exacto.
La verdad es que tenemos bastantes seguidores. Sí, habéis estado creciendo orgánicamente muy bien últimamente. O sea que, sí, la verdad es que, ¿dónde pueden entrar para seguiros? ¿Cuáles son vuestras redes sociales? Pues tenemos varias. Estamos en Facebook como The Garage Streaming Live Music. Nos pueden contactar también a través de Gmail. Tenemos un correo electrónico. De Garage Streaming Live Music @gmail.com. Para cualquier información, ya sea de alquiler de cabina, alquiler de los estudios para grabar un streaming, o incluso también tenemos nuestro propio canal de YouTube como The Garage Live Music. The Garage Live Music. Nuestro Instagram, muy importante. The Garage Live Music. Contadme un poquito de lo que me interesa a mí y de lo que interesa a los suscriptores, que es el tema técnico. ¿De qué equipo disponen los invitados que tienen el honor de venir aquí y además los que luego también podrán alquilar el estudio? ¿Qué tenemos más o menos en cabina? Veo que tenemos los Technics, son los MK5. Son los MK5, tenemos dos XDJ1000. Bayonet 750, MK2. 750. Y aquí el juguetito. El juguetito. MX1000, una pequeñita demo, por favor. Es el MX1000. Pues toda la tecnología disponible en The Garage, pues no solamente para eventos en directo, también para alquiler de estudio, y es que ellos se brindan pues a lo que necesitáis vosotros, que es hacer streamings en diversos lugares y demás. Pues aquí tenéis el ejemplo pues de un grupo de amigos que al final se ha convertido en un referente, al menos aquí en Valencia, en el streaming de DJ. Hay una cosita que sé que muchos estáis esperando, que es cuáles son los secretos de The Garage, cómo hacen sus directos, qué equipo técnico, ya no solo de cabina que lo hemos comentado, sino qué equipo informático tenemos, porque tenemos una bestia ahí. ¿Cómo ruge eso, no? ¡Una bestia! No, es impresionante. Sí, vamos a ver la bestia y después, con vuestro permiso, si me dejáis, voy a probar la cabina y me voy a hacer ahí... Me voy a poner unos disquitos. Muchas gracias y nada, pues os deseo mucho éxito en este proyecto y os recomiendo a todos que les peguéis por lo menos un vistazo porque es súper interesante. Vamos a comentar los detalles técnicos. Esta es la configuración completa de cabina. El audio se captura por la salida boot al ordenador, ya que esta mesa no tiene salida rec. Tenemos una cámara deportiva conectada por USB, una GoPro conectada por HDMI y un móvil con estabilizador conectado por Wi-Fi 5 GHz. Todo ello con las siguientes especificaciones. Placa base Gigabyte X570 Aorus Pro. Procesador AMD Ryzen 7 3800X con 8 núcleos y 16 hilos. Gráfica GTX 1070 que cuenta con doble codificador NVENC. Capturadora HDMI PCI Express Elgato 4K 60 Pro. GoPro Hero 7 Black conectada por HDMI como cámara principal con soporte extensible desde el techo con la que pueden hacer vídeos en 4K. Estabilizador gimbal de 3 ejes para smartphone usando aplicaciones como NDIHX o Irion a través de Wi-Fi 5 GHz. Y cámara deportiva NK, aunque la resolución por USB es 720, este es el resultado. Pues hasta aquí la visita de hoy. Dejo en la descripción los enlaces a todo lo que hemos estado viendo. Por cierto, esta es una serie en la que vamos a ir visitando estudios de grabación, estudios de streaming, para ver cómo lo hacen por ahí. Así que la suscripción a este canal está más que recomendada. Espero que os haya resultado interesante y también muy inspirador para vuestros directos. Seguiremos aprendiendo en el próximo vídeo, como siempre digo. Dejo un par más por aquí muy interesantes. Y hasta el próximo estreno. Nos vemos en las redes.